Julio Schlosser, sabemos que tiene muchas reuniones ahora. Vamos a hablar en detalle cuando vuelvan acerca de toda la actividad de la delegación de la AMIA en Nueva York. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Así es, lo mismo para ustedes allí. Muchísimas gracias. Era Julio Schlosser, secretario general de la AMIA. Lo que estaba diciendo en hebreo son los deseos para ser inscriptos en el libro de la vida, precisamente por Yom Kippur, el día de perdón que comienza hoy con la salida de la primera estrella. Precisamente, nosotros vamos a compartir en el siguiente informe todos los detalles acerca de la festividad de Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón, es un día central para la vida judía. Un momento especial dedicado a la reflexión, las plegarias, la meditación y el arrepentimiento. Una posibilidad para dejar a un lado las tareas cotidianas y conectarse con lo más profundo de nuestro ser. El instante para corregir nuestras acciones y actitudes con los demás. En este día queda sellada la suerte de todos los hombres y culmina Yamim Noraim, los 10 días llamados terribles, en donde el ser humano debe hacer un balance de sus acciones realizadas en el año, asumir la responsabilidad por los errores cometidos, arrepentirse e intentar repararlos. En Yom Kippur, el día del perdón, se debe ayunar por completo. Está prohibido comer, beber y bañarse, untarse aceites y perfumes, tener contacto sexual y realizar cualquier tipo de trabajo. Antes de comenzar con los servicios en el templo, se lleva a cabo la última comida de la víspera, llamada Seudá Mafseket, que significa banquete de detención, que marca el inicio del ayuno hasta el día siguiente, cuando termina Yom Kippur. En el hogar se encienden las velas festivas y también una de recordación en memoria de los seres queridos fallecidos. Yom Kippur, el día del perdón, es la única celebración que cuenta con 5 servicios religiosos. El contenido de las plegarias, que se encuentran en el Mazor, el libro de oraciones utilizado especialmente en Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, el día del perdón, tiene como eje el reconocimiento de los errores cometidos, los pecados y las transgresiones. Kol Nidre es la plegaria más reconocida y la primera con la que se inician los rituales del Yom Kippur, Día del Perdón. Su significado es que todos los votos y promesas que el judío hace durante el año y no los puede cumplir, le sean perdonados. El servicio de Iskor, que significa recordación, es un momento especial destinado a la memoria de los seres queridos fallecidos y de todos los mártires de la historia del pueblo judío. En Yom Kippur se agrega un servicio que no existe en ninguna otra festividad. Se trata de Neilá, conclusión que simboliza el cierre del cielo y representa la última oportunidad para que una persona logre el verdadero arrepentimiento. Yom Kippur culmina después del servicio de Neilá, con el sonido del shofar que se toca una sola vez y que avisa que han concluido los 10 días dedicados al balance y la reflexión. En muchos templos se ha vuelto una costumbre que ingresen cientos de niños con velas encendidas en sus manos, transformando el paisaje en un momento conmovedor y de gran emoción para todos los asistentes. Una vez finalizado el servicio y concluido el ayuno, las personas se dirigen a su casa para reunirse y comer en familia. Yom Kippur, el día del perdón, es la fecha más importante del año para todos los judíos del mundo. Propone una revolución interna para transformar al hombre, su vida y las relaciones con el prójimo. Una verdadera posibilidad para hacer un freno y reflexionar sobre los tiempos que corren, a veces veloces, injustos y carentes de sentido. Y estamos a horas de que comience este momento tan importante de introspección, de reflexión. Precisamente relacionado con Yom Kippur, el gran rabino de la comunidad Shlomo Ben Amu quiere dar un mensaje. Nosotros compartimos entonces a través de este programa el mensaje del rabino Shlomo Ben Amu. Yom Kippur es el día más solemne del calendario hebreo. Es el día en el cual tenemos obligación de ayunar desde la víspera, en este caso hoy domingo, antes de que se ponga el sol, y termina 40 minutos después de la puesta del sol del día lunes. Es ayuno total. Y en este día todo el pueblo judío, por igual, que pertenece a la grey judía,
concurren a los templos para orar, pedir a Dios, porque el año que se inicia, para que Dios disipe, perdone cualquier transgresión que la persona haya hecho. En el pueblo judío no existe intermediario para pedir a Dios, sino cada uno y uno, él se puede dirigir directamente a Dios, y eso es lo que hacemos los feligreses, la grey judía, cuando concurren a los templos, y especialmente en este día de Yom Kippur. Yom Kippur tiene un doble significado, porque se llama Yom HaKippurim, día de Kippurim en plural, porque en este día hay dos acciones frente al hombre. Una es que Dios le perdona al hombre por sus transgresiones, siempre y cuando realmente el hombre haya reflexionado, haya meditado sobre todo lo que hizo el año que fenece, que es positivo mantenerlo, afianzarlo, lo que es negativo tratar de alejarse de ello y no volverlo a cometer. Esto es con él y su creador. Y hay otra cuestión muy importante, que es entre el hombre y su semejante. Yom Kippur, el propio día, la santidad del día, perdona las cosas que el hombre puede haber transgredido con Dios, pero él con su compañero tiene que pedirle perdón a su compañero. Esto realmente nosotros lo deseamos, siempre deseamos, y una de las cosas que decimos, que tibaba jativa toma, antes de Yom Kippur decimos jatimatoba, que Dios nos escriba realmente, pero hay que dirigirse. Por consiguiente, en estos días tan solemnes de meditación, debemos de reflexionar mucho, y es lo siguiente, de que el Am Israel debe de orar en este año con todo lo que pasó el año que fenece, en todos los órdenes, sin entrar en detalles, de que realmente Dios nos dé fuerza para que esa paz tan añorada y tan deseada, que el Am Israel te presto en cualquier momento para que reine en Eres Israel, quiera Dios que en este año se confirme, que haya realmente paz, unión, y que todas las fuerzas se unan en aras del bien. También quiera Dios de que en esta tierra argentina, en la cual nos toca vivir, que es nuestro hogar donde vivimos, de que realmente Dios ilumine a nuestros gobernantes para que las metas, el progreso, el bienestar, la convivencia en paz y el adelanto para cada uno y uno de los ciudadanos realmente reine, para que así sea realmente una sociedad como corresponde. Y por consiguiente deseo a toda la comunidad que tiva baja tima toba, mucha prosperidad, armonía, hermandad, comprensión, unión, y de que quiera Dios de que, como decimos al terminar el Yom Kippur, después de la oración tan solemne que es la Neilá, Leshana Habá Yerushalayim, el año que viene en Yerushalayim. ¿Y por qué digo esto? No todos vamos a tener la suerte y la dicha de ir a Yerushalayim, sino que esto también significa lo que estoy diciendo. El año que viene en Yerushalayim, porque la composición de la palabra Yerushalayim, no entrar en todos los detalles porque sería, no es el momento, pero significa en su traducción que la veamos unida. Yerushalayim, traducido de acuerdo al origen de la composición de la palabra, significa que se vea unida. Entonces, por consiguiente, esta es la unión que Yerushalayim, que es el corazón del Am Yisrael y la capital eterna de Medinat Israel, realmente el símbolo del significado de su palabra, de su determinación, sea reflejo e inspiración para todo el clan Israel y para toda la humanidad. Amén. Entonces, el mensaje del gran rabino Shlomo Ben Amu. Ahora es momento de hacer una pausa en algunos minutitos nada más. Ya volvemos con mucho más Amén para todos. Seguimos en Amén para todos. Les dijimos, ya pasamos un informe acerca de Yom Kippur, el día del perdón. Ese día se escucha el shofar, el cuerno de carnero. Su sonido se usaba y se sigue usando para despertar las conciencias, despertar las almas. En este informe vamos a conocer mucho más acerca del shofar.